La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, canceló un vuelo que deportaría a decenas de inmigrantes. Se trata de supuestos africanos que podrían enfrentar peligros en sus países, pero ante la insistencia de varias organizaciones civiles, ICE no concretó su propósito. Cabe resaltar que en varios tweets, ICE había reportado a congresistas la suspensión del vuelo, pero no se indicó si era en forma provisional o permanente. Una coalición de activistas en defensa de inmigrantes publicó declaraciones juradas de solicitantes de asilo cameruneses que presuntamente fueron torturados al verse obligados a aprobar sus propias deportaciones. Los solicitantes de asilo describieron que los obligaron a tirarse al suelo y que les tatuaron los dedos y les presionaron acerca de los documentos de deportación que se habían negado a firmar. El avión programado para el miércoles transportaba a cameruneses, angoleños, congoleños, entre otros africanos. Cabe decir que el gobierno actual de los Estados Unidos, en una orden ejecutiva, había prohibido las deportaciones por 100 días. Sin embargo, opinan muchos expertos que Joe Biden y su orden enfrentan problemas para la suspensión provisional de deportaciones luego de una batalla en una corte de Texas que deberá resolverse la próxima semana. Vanessa Vázquez, América al Día.